a Wilson Camé y su madre. Ese aplauso más fuerte al Espíritu Santo de Dios. Alguien levanta su mano al cielo. Alguien levanta su mano al cielo. Solo diga gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero que comience a preparar su corazón. Puede bajar su mano un momento. Que quisiera acá, abra sus ojos. Abra sus ojos. Yo lo he venido hablando en los tres días. Si hay algo que el Señor me ha enseñado en este tiempo es a reconocer, a humillar y a honrarle solamente a Él. Todo lo que yo tengo puesto, todo lo que yo hago, no es mi fuerza, es la del Espíritu Santo. ¿Qué tal si toma su asiento unos dos minutos? Porque quiero honrar a personas esta tarde. Y luego prepárese. Porque un torbellino del Espíritu Santo va a sacudir en este lugar. Porque el soplo del Espíritu Santo va a sacudir acá. No sigan en comunión con el Espíritu Santo. Y sabe, yo esta tarde quiero honrar a todo el equipo que ha estado con nosotros en estos casi ya dos años sin mi papito. Han mostrado lealtad, han mostrado humildad, han mostrado respeto y sobre todo han mostrado amor y pasión por el Espíritu Santo de Dios. Yo esta tarde quisiera recibir, déle ese aplauso fuerte al Señor. Les he dicho, no somos un grupo, no somos músicos más, somos un equipo de adoración. Y esta tarde yo quiero honrar al equipo que el Señor nos ha regalado y que gracias al Señor y a mi papá quien nos ha dejado. Yo quiero que cada uno que yo les mencione, ustedes lo reciba con un aplauso, por favor. Gracias. A mi hermano Julio Elías, lo recibimos, por favor. Para los que no lo conocían, él es el tocayo. Y lo envidio por eso. Él es Julio Elías. Gracias por ese aplauso. Roger. Él es Roger Armando. Recibámoslo con un fuerte aplauso también. Y acá está el otro Julio Elías, literal, miren. ¿Verdad que se parece? Él es Luis Fernando. Quiero honrar a una persona que es mi primo, pero es más que mi primo, es mi hermano. Y ha mostrado una lealtad, un respeto, un apoyo grande, Manuel Isaías. Un aplauso fuerte, por favor. Es mi hermano. Él tiene alrededor de 19 años de estar en el ministerio. También quiero honrar a nuestro bajista, también como un hermano, a Maynor Otoñel. También tiene 19 años de estar acá en el ministerio. A nuestro pianista, que también es como un hermano para mí, Germán. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Germán tiene alrededor ya de 10 años de estar en el ministerio. Juan Alejandro, también lo recibimos con fuerte aplauso, también él. Hermano Eddie, él es Eddie Osvaldo, lo recibimos con fuerte aplauso. Yo lo honro y le tengo un cariño. ¿Sabe que cuando falleció mi papá, la segunda noche que estábamos velando a mi papá, Eddie se acerca conmigo y me dice, hermano, yo prometo estar con usted en las buenas y en las malas? Y me di
dijo estas palabras: así tengamos una actividad cada 4 meses, yo prometo estar con usted. A menos que usted no me quiera acá, pero yo quiero estar con usted. Yo honro la vida de Eddie. Gracias. Wilman Chacaj, el tenorista. Un aplauso también para él. Emiliano, trompetista del grupo, también lo recibimos con un aplauso fuerte. Marvin, él es Marvin Martín, trompetista. Y por último, hermano Abdías, ellos tienen alrededor ya de 4 años cada uno de estar acá en el ministerio. Yo quiero que los honremos con fuerte aplauso. Un equipo precioso que hemos andado juntos. ¿Y sabe por qué los honro? Porque como todo ministerio nos ha tocado que estar tirado en el piso. Y sabe que a ni uno de ellos los he visto con mala cara. Y yo les digo: muchacha, ¿qué hacemos? Miramos qué hacer. Y dicen: no, hombre, aquí está bien. Y entre broma y entre risa lo agarran y todo. Y eso a mí me alegra, porque es el verdadero servicio del Señor Jesús. Yo los honro. Yo les pido un aplauso fuerte de honra, por favor. Este mismo equipo es el que está al frente de toda esta actividad, de toda esta actividad. Yo los quiero bendecir. Ahora quiero llamar a mi familia, a mi esposa. Pasa para acá, mi amor. Ella es Jessica Vicente de Camey, mi esposa. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Una mujer que ama también al Señor, que ha estado conmigo y llegó en el tiempo exacto en que yo necesitaba un apoyo de verdad. Yo la honro por eso. Quiero que recibamos a mi mamá también, a mi mamá Josefina. Más fuerte ese aplauso, por favor. Ella es mi mamá, para los que no lo conocían. Yo la honro, yo la respeto y la bendigo en el nombre de Cristo Jesús. En este tiempo ha estado con nosotros, no nos ha dejado. Ora por nosotros. Yo agradezco al Señor por la vida de mi mamá. Y sabe, denle ese aplauso al Señor Jesús. Y perdone, a lo mejor no vayamos a cantar ni un canto esta tarde, pero en verdad yo quiero honrar a la gente que en verdad nos ha apoyado en todo tiempo. Hace ya casi 22 años o 21 años alrededor que murió mi mamá. Está mi familia, tío José, pudiera ponerse de pie, por favor. Él es mi tío, hermano de mi mamá, que en paz descanse. Y sabe, yo tengo el privilegio de tener, incluyendo a mi mamita, que en paz descanse, 3 mamás. Yo quiero invitar a mi mamá Inés, por favor, pase para acá, mamá. Yo quiero que la recibamos con fuerte aplauso. Ella es mi suegra. Dicen que muchos odian a las suegras, no quieren a las suegras. Yo no sé por qué. Pero literalmente, y lo digo en presencia del Señor Jesús, no hemos discutido, no me ha reclamado, ni le he reclamado yo algo. Hemos vivido en paz, hemos vivido en armonía, y ella ha sido como una mamá para mí. Por eso yo tengo el privilegio de tener a 3 mamás, hermano. Estoy bendecido. A mis hermanas, Johanna, ven Johanna. Ella es Johanna Elizabeth, Marquina, Jennifer, Jacqueline. Y está por ahí Jacqueline, ahí están. Ellas son mis hermanas, somos 4 varones. Y somos 4. Y son 4 damas. Somos, ¿verdad? Quiero invitar a mi tía. Por favor, tía, pase por acá, que nos ha estado apoyando en todo tiempo. Ella es mi tía Elizabeth. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Y yo quiero honrar también a un equipo precioso que se encarga de armar todo esto que usted ve alrededor de acá.
Nosotros nos encargamos de dar todo al Señor acá en el escenario, pero hay un equipo que se encarga de hacer esto. Son los primeros en llegar y los últimos en regresar. Yo sé que no van a poder pasar por acá. Allá atrás está Rudy Israel, es mi primo también. Levanta la mano, Rudy. Allá está Julio Rodolfo también. Si puede levantar la mano, Julio. Allá está Julio Rodolfo. Acá está Tulio también, uno de los encargados. Tulio, él es parte del equipo. Nicolás, si está Nicolás por ahí. Isaías, ¿dónde está Isaías? Si está Isaías por ahí. Están trabajando, pero este es el equipo que el Señor nos regaló. Y hemos visto la mano poderosa del Señor Jesús. En ningún momento el Señor nos ha abandonado. Yo quiero que aplauda al Señor Jesús. Yo quisiera dejarle el tiempo una vez más al profeta y a todos los profetas para que puedan ministrar una oración por nosotros, por favor. Amén. Mientras Wilson llamaba a toda su familia, el equipo, el Señor me decía allá sentado: voy a desatar bendición sobre las familias. ¿Sabe por qué debería de alegrarse? Porque ahí se incluyen los suyos, donde quiera que ellos estén. Ahora les voy a decir por qué. Porque dice la Biblia que la bendición desciende sobre la cabeza. Y hoy en el evento Transfiguración, y tú eres una cabeza. Y luego baja a las barbas, los ministros que están acá, pero luego a todas las vestiduras. Y ese es usted con toda su familia. Así que hoy póngase sobre sus pies. Dice la Biblia: bendiciendo te bendeciré. Y por eso hoy nosotros vamos a bendecir a la familia. Yo voy a empezar con una oración, y luego todos los profetas van a bendecir, y luego vamos a terminar bendiciendo su vida. ¿Alguien está listo para ser bendecido? Como usted quiera ser bendecido, así bendiga, levante sus manos, álcelas aquí al frente y comienza, Padre Santo, tu gloria de una manera sobrenatural a descender. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Inda rima braya y quita raba y kira nada más, y roy kira vaya y saba Esto es a lo que se refiere el Señor. Hoy se raba, bra, 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 bra. Y rey, que raba, bra, bra. Eso es lo que eres. Eres un abridor de brecha. Hoy tu familia, el grupo, cada uno de los que llamaste van a ser bendecidos. ¿Sabes por qué? Porque eres un abridor de brechas. Gracias.
Levante su mano, levante su mano. Es un momento maravilloso, hermano. Estamos desatando esa bendición, papá. La bendición sobre la cabeza de este ministerio, la cabeza de este evento, Wilson. Transfiguraciones por nombre, cada uno es lleno de tu presencia. A quienes han sido honradas, Señor, esta tarde, honralas tú también para gloria de tu nombre. Jamás falte tu unción, jamás falte tu presencia. Hermano Wilson, transfiguraciones, dice Dios. Anuncié en tiempo pasado llegada de bendiciones grandes, y lo he cumplido, dice Dios. Y ahora anuncio palabras que se va a cumplir. Antes de que se cumpla, voy a traer pruebas, dice Dios. Que eso es mío. Los promociono a otra dimensión. Los promociono a otra dimensión. Porque viene el renuevo para ustedes, dice Dios. Viene el renuevo de alabanza, Wilson. Viene un renuevo de palabra profética. Viene un renuevo de unción. Viene un renuevo de ministración, Wilson. Pongo en ti la unción del arpista David. Cuando tocaba el arpa, los demonios temblaban y salían. Cuando ministre, cuando cante, los demonios no resistirán. Háblale a las enfermedades, aunque no las veas, dice Dios. Échalo fuera, porque yo estaré haciendo la obra, dice el poderoso. Mientras entonen alabanza, mi espíritu se moverá haciendo y cumpliendo el propósito que yo establezco, dice el Señor. La alabanza tendrá respaldo. Tu alabanza tendrá unción. Porque pongo gracia y misericordia. Te corono con gracia y misericordia, dice el Señor. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Levante sus manos, hermano y hermana, por favor. Levante sus manos. La unción también es sobre usted ahora. La unción es sobre usted. Abra su boca y diga: yo recibo, yo recibo, yo recibo, yo recibo. Recibe lo que Dios te está dando, pueblo. Recibe lo que Dios te está distribuyendo. Te dice el Señor: manada mía, rebaño mío, escogida mía, dice el Señor. Recibe lo que te doy. De lo mío te doy, de mi espíritu te doy, dice el Señor. El lloro y la tristeza del pasado queda como historia. Ahora, dice el Señor, te haré reír más todavía, pero ahora de gozo, de deleite, de complacencia, porque mi espíritu estará en ti, porque mi espíritu lo pondré en ti. Hermano, dale fuerte las palmas al Dios de la gloria. Dásela fuerte. ¡Aleluya! Aleluya. ¿Cuántos dicen amén esta tarde, hermanos?